No hubo más casos en la ciudad de Villa Carlos Paz. Así que bueno, bienvenido sea. Pero no aflojemos. No aflojemos con con los controles. No aflojemos con la seguridad, con el barbijo. Ponerse bien el barbijo. No nos aflojemos con eso. No aflojemos con el alcohol, la lavandina y todos los recaudos necesarios para poder pasar esta pandemia de la mejor manera posible. La próxima nota tiene que ver como consecuencia de lo que fue el anuncio del día de ayer. Veíamos a Héctor Campana contando de que se empezaban a flexibilizar ciertos deportes. Lo raro sí que es los horarios, ¿no? Porque los horarios son de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Horarios que muchas personas no utilizan para hacer deportes, ¿no? Es medio complicado, es medio raro. Creo que los horarios que más la gente hacía deporte era por la tarde, ¿no? Pero bueno, algo es algo, habrá que adaptarse también a esto. El problema es que cuando empiecen a venir los fríos, ¿quién va a salir a, no sé, a jugar el golf a las 7 de la mañana? ¿Quién va a ir a jugar al pádel a las 7 de la mañana? Es mucha gente que empieza a retomar su trabajo, va a ser complicado que vaya a jugar a las 7 de la mañana con las heladas. Pero bueno, habrá que de a poco va a haber que ir adaptándose a las nuevas circunstancias que nos tocan vivir, ya se flexibilizará un poco más, supongo, quiero suponer, ¿no? Porque jugar al tenis a las 7 está medio complicado también, ¿eh? Golf, tenis, ciclismo, algunas caminatas se pueden hacer de 7 a 13. Y fuimos a hablar justamente con uno de los referentes del pádel en Villa Carlos Paz, el complejo que tienen los hermanos Pérez justamente. Allí fue la Quarencamp de Luis Tórtolo para ver a ver cuáles eran, cómo habían recibido estas buenas noticias por parte del COE de la provincia de Córdoba. Esta es la nota. Otoño en la calle Esquiú, paleta nueva, el complejo de los hermanos Pérez y unas ganas terribles de jugar al pádel. A ver si están los Pérez por acá. No. A ver, acá es como que están laburando. Ah, sí, los enganché. Chicos, ¿cómo andan Pérez? ¿Cómo andás? Vengan para acá. ¿Todo bien, Grico? ¿Hacemos un partidito? No, todavía. Todavía no, no podemos. ¿Todavía no se puede? Hasta el sábado. Bueno, a ver, sáquense el barbijo y vengan acá, vamos a charlar un poquito. Te vemos en buen estado, igual, a pesar de no venir en 2 meses. Me agité subiendo el esquí, para que te dé una idea. Bueno, escúchame, fuera de toda broma, viste la raqueta que pegué, ¿no? La paleta que pegué. Contame cómo viene el tema con el pádel. Bien, bueno, estamos medianamente contentos. Hoy ha salido la noticia de que a partir del día sábado vamos a poder abrir en los horarios de 7 de la mañana a 13 horas, así que bueno, quedan algunas cositas ahí por definirse. Por ejemplo, el tema de la modalidad, estamos viendo si nos habilitan modalidad doble o single, estamos a la espera de lo que diga el COE Central. ¿Cuántas canchas tenemos y cómo y son los preparativos después de estos 2 meses? Sí, sí, 2 meses parados. 2 meses y medio parados, dándole mucho amor, tratando de cepillarlas para dejarlas a punto para que las puedan disfrutar. Sabemos que la vuelta va a ser complicada, respetando un montón de protocolos de seguridad que estamos dispuestos a cumplir para que todos podamos ir volviendo de a poco a la normalidad para disfrutar este deporte que es tan lindo. Defíname un poco al jugador de pádel promedio de Carlos Paz. ¿Cómo es una persona? ¿Cómo es? ¿Sale de laburar? ¿Viene acá a sacarse el estrés? ¿Para qué se usa el pádel mayormente? Sí, totalmente. El jugador de pádel, bueno, primero que es muy apasionado. Hoy, cuando apenas habló Pichi Campana, explotaron los celulares si ya podían reservar cancha, así que bueno, sí, es el tipo de gente laburador, el que corta su trabajo para desestresarse. Y bueno, el pádel es un deporte muy social, a nosotros nos va a costar esa parte, pero bueno, como dijo recién mi hermano, estamos dispuestos a unirnos al protocolo y a lo que digan las autoridades. Antes de la pandemia, terminaba el partido y ¿qué hacían los muchachos? Asaditos. Ahí en el lugar, sí, ese que tienen tan lindo. Eso por ahora no se va a poder. No, por ahora no. O sea que lo único que se va a poder es venir, jugar y lamentablemente a casa. A ducharse a casa. Ni siquiera ducharse acá en los vestuarios del club. Nos vamos a tener que amoldar a lo que nos van indicando y bueno, por lo menos agradecer que podemos volver a movernos, a sentirnos en forma, a disfrutar el juego. Bueno, mándenle un saludo entonces a todos los clientes, no solo a los clientes de ustedes, sino a todos los jugadores de pádel de Carlos Paz. Sí, totalmente. Un saludo para todos los jugadores de pádel de acá de la villa. Bueno, como dijo recién, estamos ansiosos para esperar la vuelta.
¿Me consiguen un compañero a mí para hacer un doble? Sí, señor. ¿Eh? El sábado lo esperamos. Dale, yo me quedo en la red. Bueno. ¿Eh? Me quedo en la red y me consigues un compañero que haga el esfuerzo. Excelente. Vamos. Alguien que corra por vos. Dale, no se desesperen, Pérez. ¿Eh? Nos vemos. Chao, hasta luego. Suerte. Bueno, y así seguimos con los rubros que se van recuperando después de la pandemia. En este caso, el primer deporte, junto con el golf, que van a poner primera en la villa. Ahí estaban entonces los hermanos Pérez, ahí con los que he tenido oportunidad de trabajar con Eugenio principalmente, que son referentes obviamente del pádel en Villa Carlos Paz. La verdad que impresionante el trabajo que hacen con respecto a este deporte. Han tenido en Villa Carlos Paz, han traído un torneo a nivel nacional e internacional, la verdad que impresionante los chicos, y que bueno, con el cual con Eugenio he tenido oportunidad de charlar con respecto justamente a esta situación y la situación en la que se viene. Creo que va a ser solamente individual. Tengo entendido que va a ser solamente individual. Vamos a ver cómo se va dando, pero la idea justamente es esa. La idea es que tenga la pelota, justamente cada uno lleva su pelota, cada uno en deporte, en este caso individual, no dobles. Pero bueno, de a poco se va a ir flexibilizando absolutamente todo. Es un lindo deporte y bueno, y me gusta esto de que la gente está llamando, ni bien escuchó a Pichi Campana anunciarlo, todo el mundo a sacar turno rápidamente al club justamente para poder ir a jugar el pádel este fin de semana, que va a estar bastante bien, fresco pero bastante bien. Vamos a continuar con más Cuarencam. Dejamos un poco, en este caso, mostrando la problemática de lo que era el pádel y las buenas noticias. Vamos a ir por otro lado ahora. En este caso tiene que ver conociendo un poco las historias de Villa Carlos Paz. En esta cuarentena hemos tenido la oportunidad, gracias a Luis Tórtolo, de conocer mucha gente, de visualizar mucha gente. Sabemos que hay gente que usted conoce, a los que viven en Villa Carlos Paz de hace muchos años conocen, pero hay mucha otra gente que ha venido a vivir a Carlos Paz y no conoce tantas historias. Y está bueno rescatar esas historias, historias lindas, historias contadas en primera persona, justamente de gente que vivió lo que era Carlos Paz hace 50, 60 años atrás, justamente. Y una de esas personas es Aris Metrevian, que tiene la tienda Arcoiris, que tiene más de 70 años la tienda Arcoiris en la ciudad de Villa Carlos Paz, que empezaron los padres de Aris, que siguió Aris Metrevian y que ahora ha tomado también la posta su hija Silvia. Por eso vamos a ver esta Cuarencam tan interesante, tan linda, de gente de la ciudad, de la tienda más vieja de la ciudad, más antigua de la ciudad, que es Tienda Arcoiris. Necesito renovar unas pilchas, puede ser con venta online, pero no hay como la libreta. Vamos a ver acá, seguramente me van a atender, desde 1947. Hola Luis. ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, ¿me tenés que rociar? Dale, la cámara también. Terracia. Sí, está desinfectado. Silvia, no te pongas celosa, pero hoy necesito que me atienda el Aris. ¿Puede ser? Ah, te vas con el jefe. Me voy con el jefe, sí. ¿Puede ser? Allá está, atrás. Allá está, solo él me puede salvar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda Aris? Tanto tiempo. No nos podemos dar la mano. No nos podemos dar la mano, así que nos saludamos así. ¿Qué decís? Vengo con la libretita a ver si todavía funciona. La libreta de fiado. Ya no. ¿Ya no funciona? Ya no funciona. Se me cae un ídolo, Ari, ¿en serio? Con la pandemia ya no funciona nada. Pero y si digo Tórtolo me tiene que fiar, por lo menos. Bueno. Se lo puedo regalar también. Bueno, entonces vamos a dejar las compras para después. Vamos a hablar un poquito de historia. ¿Cómo? No podemos... ¿Desde cuándo Ari en Carlos Paz? Y en Carlos Paz llegamos en 1947. Carlos Paz era 1.000 personas. ¿Mil personas? Sí, no llegaban tampoco. Eran 4 o 5 casas, algunos negocios viejos. Podemos considerarnos ya nativos de Carlos Paz. No nací en Carlos Paz, pero viví toda mi vida por Carlos Paz. Aris, sus papis, Bogos... Bogos y Carmen. Carmen Armenuí, vinieron juntos con toda la familia. Un día pasaban por Carlos Paz. ¿Fue un accidente que estén ustedes acá? ¿Por qué pararon acá? No, mi padre vendía por mayor en un auto.
llenaba de mercadería y salía a vender por las sierras. Entonces, un día, pasando por la calle Sarmiento y 9 de Julio, separado, ahí había el Turco Amado, se bajaron a venderle, se pusieron a charlar, y como buenos paisanos, mi padre le dice, ¿la vende? Y el Turco dijo, Amado, la vendo. Y ahí arreglaron en 1947 y nos quedamos en Carlos Paz. Hermanos, ¿cuántos hermanos son ustedes? 5 varones. Nómbramelos, a ver. ¿Vos sos el mayor? Yo soy el mayor, Aris, Ignacio, Beto, que falleció, Sergio y Juan. Bueno, ¿algunas cosas en las que estuviste metido en esta Carlos Paz? ¿Clubes? ¿Carlos Paz? En todo. Nací en Carlos Paz, trabajé por Carlos Paz, colaboré por Carlos Paz. Bueno, éramos muchachos jóvenes, se formaba una comisión nueva en el Club Carlos Paz. Entramos con Biasiso, como suplentes, tesorero y secretario. Vino la primera reunión, habían comprado la luciérnaga en 500 mil pesos. Fossati. ¿Dónde está hoy la Torre Melos, digamos a la gente? Exacto, que después lo cambiaron por el campo deportivo. Claro, y ahí nace el estadio y el Club Carlos Paz. Y nació el Club Carlos Paz. Y bueno, vino la primera reunión, la habían comprado en 500 mil pesos. La pista, le habían dado 5.000 de señas y nunca más le pagaron. Entonces la segunda reunión estaban todos enfermos y quedamos los que éramos suplentes. Biasiso, el secretario, yo tesorero, y Joaquín Pérez Rodríguez, un gallego neto, como presidente. No sabíamos prácticamente nada del club, éramos muy jóvenes. Pero, sin embargo, llegamos arriba al Club Carlos Paz. Pagamos la pista. Salimos campeones varias veces. Y también metido en el automovilismo. Y ya, a los pocos años vino Reyes un día y dice... El Turco Reyes. Apareció Reyes. En Carlos Paz. Jalisco le decían. Jalisco le decíamos, exactamente. Y dice, vamos a hacer una carrera en Carlos Paz. Vamos a formar la comisión de carrera. Entonces los mismos agentes del club de fútbol formamos la comisión de carreras. Claro. Y empezó la gran época de Carlos Paz para mí. Porque... Es como que explotó, ¿no? Ahí la villa... Explotó Carlos Paz. Carlos Paz, que era una villita que no la conocía nadie. Nadie, de golpe fue un boom nacional. Todo hablaban de Carlos Paz, todos conocían Carlos Paz. Ya estaba en el nombre, la Semana de la Velocidad de Carlos Paz. Se hizo la Semana de la Velocidad, se hizo los 15 días de Carlos Paz. Uh-huh. Se hicieron varias carreras de turismo carretera. Cerrábamos la pista, cerramos hasta Córdoba, hasta donde está el avión. De ahí iban a Calera, de Calera salían a Cojín por el Pan de Azúcar, 3 vueltas, y es de admirar los corredores de esa época, sí. Porque lo hacían en 1 hora, 3 minutos, esa vuelta... Y eran 3 vueltas, en 3 horas tenían cocinada la carrera. Aris, no le pregunté la edad. La edad. Sí, ya estamos en 86 años. 86, Pirulo, impecable, Aris. Sí, de aquel pueblo de 1947 a esta ciudad 2020, ¿qué le gusta más de aquella época y qué le gusta de esto, de esta ciudad que tenemos ahora? No, me gusta todo. ¿Todo? Todo, todo. Fue muy lindo la juventud, fue muy lindo Carlos Paz chico, era villa, después hizo ciudad y después hizo un boom. Ha progresado Carlos Paz,
Hemos tenido muy buenos intendentes para mí, porque se conversaba todo y se arreglaba todo lo que hacía falta. Nadie dictaba nada. Por eso Carlos para mí progresó. Progresó porque siempre nos entendimos, siempre formamos comisiones. Imagínate, yo tuve en el Club Carlos Paz, comisión de carrera, después en el Club de Leones, después en el CAS. Y esas presidencias del CAS con las odaliscas bailando alrededor y teniendo que hacer un discurso, era difícil hacer un discurso serio con esos locos, ¿no? Y más en esa época sí, hablaba mucho menos. Bueno, pero sí, fueron todas épocas lindas. La historia te dice que siempre, cada época fue hermosa. Ahí está. No es que es más linda la de antes y más linda la de ahora, sino la que vivió uno cada vida. Muy buena sí, reflexión. Siempre eso lo aprendí. Y ahora tiene nietos y bisnietos. Sí, acá en Carlos Paz. ¿Qué mensaje le daría a la gente joven de Carlos Paz que puede estar media bajoneada por esta situación que estamos viviendo? Me casé con mi señora Georgi, que la siempre Georgi colaboró mucho conmigo. Tuve mis hijas, Silvia, Karina. Yo le diría que la pandemia no nos tiene que tirar abajo. Tenemos que seguir peleando, pero para seguir adelante. Bueno, esta es una gripe que nos agarró y hay que pasarla. Y yo creo que va a pasar. Y tenemos que seguir trabajando, como seguimos peleando, que abran los negocios, que abran las cafeterías. Yo, ¿qué te puedo decir? Que estamos, de a poco, estamos progresando, estamos volviendo a abrir los negocios. Le di al intendente que un fin de semana abra las confiterías y haga una prueba. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y bueno, y así seguimos progresando. Bueno, Ari, le he sacado varios recuerdos, pero no me ha solucionado el problema del fiado. Lo hablo con la Silvia entonces. Eso. ¿Un acolchado o algo? ¿No es una tela armenia, algo? El tema es si lo he delegado. Lo ha delegado en Silvia. Lo tengo que ver con Silvia. No creo que me vaya bien ahí, pero bueno, lo voy a intentar. Gracias, Ari. Pero la Silvia aprendió bastante. Y lo va a llevar adelante. Gracias por todo, Aris. Bueno, ahí voy a ver ahora cómo me va con la Silvia por el tema del descuento y el fiado que pedí. Qué buena historia de don Aris Metrevián, contando un poco de lo que ha sido su vida, desarrollar su vida institucional en Carlos Paz. Y bueno, y el detalle, miren qué bien, habló muy bien de todos los intendentes que han pasado por la ciudad, que han hecho mucho por la ciudad. Y está bueno eso, vio. Mucha gente protesta por los políticos. Bueno, Aris, en este caso no. Habló muy bien de los intendentes de la ciudad. Bueno, vamos a continuar con información. Vamos a continuar en este caso con problemáticas, también visualizando en un día muy especial, pues es el Día de los Jardines de Infantes, de las Maestras Jardineras, creo que es, Maestras Jardineras, ¿no? Y que justamente vamos a hablar con Flor Ferrero, en este caso, para visualizar